La Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander forma parte de la Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas, ubicada en el edificio de laboratorios pesados, en donde funciona la estructura administrativa y la mayoría de aulas de clase en condiciones técnicamente adecuadas y dotadas con equipos audiovisuales que sirven de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Adicionalmente, cuenta con locaciones especializadas como el edificio de hidráulica y el laboratorio de estructuras y materiales, donde se encuentran las oficinas de los profesores cátedra y de estudiantes de posgrado. El ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander es un profesional con capacidad científica, tecnológica y empresarial que está formado con espíritu de liderazgo, con un rigor ético y que conserva la tradición humanística, académica y social propia de la institución. La vigencia de nuestro saber se afirma en la voluntad permanente de estudio e investigación para proporcionar a la sociedad soluciones sostenibles y de cuidado con el medio ambiente. Los profesionales de la ingeniería civil se desempeñan principalmente como contratistas, constructores, consultores, educadores e investigadores, tanto en el sector público como en el privado. La estructura del programa de ingeniería civil básicamente tiene tres secciones donde el estudiante va a completar su formación para ser ingeniero civil. Ellas son el ciclo básico profesional y el ciclo profesional. En el ciclo básico, el estudiante va a buscar una formación básica en ingeniería, comprendida en las asignaturas que ven en las áreas de matemáticas, física, química y biología. Posteriormente, el estudiante, con estas bases, va a tener una fundamentación en la parte básica profesional, con las asignaturas de estática, mecánica de sólidos, mecánica de suelos y mecánica de fluidos. Todos estos conceptos le van a servir al estudiante para que pueda ingresar y tener una serie de habilidades específicas en el área de ingeniería civil, básicamente para que él aprenda a concebir, planear, diseñar y saber cómo se construyen diferentes proyectos de infraestructura en las diferentes áreas de desempeño que tiene el ingeniero civil, que son las áreas de geotecnia, de estructuras y materiales, en el área de gestión de obras, en el área de desarrollo y construcción de vías y en el área de aguas. Oferta programas de posgrado de carácter investigativo, en los que se encuentra la maestría en ingeniería civil, con estudiantes de tiempo completo dedicados a la labor investigativa de los diferentes campos de la ingeniería civil. Asimismo, la maestría en geotecnia y la maestría en ingeniería estructural permiten a sus estudiantes, de manera presencial, trabajar en la profundización de conocimientos específicos aplicados a la industria, con el aporte de docentes nacionales e internacionales de altas calidades académicas y empresariales. Otros programas ofrecidos por la Escuela de Ingeniería Civil son la especialización en gerencia de proyectos de construcción y la especialización en estructuras. La Escuela de Ingeniería Civil posee 7 laboratorios, dotados de los recursos físicos y el equipo necesario para la realización de los ensayos. Dichos equipos son operados por técnicos calificados y certificados. La función primordial de los laboratorios es la enseñanza y el aprendizaje teórico y práctico de los conceptos generales y particulares de la ciencia y la tecnología para la observación de fenómenos físicos y mecánicos. Realizar una aproximación a la práctica profesional para aprender a identificar problemas o fallas en forma apropiada. Prestar servicios en el área de consultoría, tanto temática como de aplicación, en los diferentes campos del conocimiento de las ingenierías y las tecnologías. Actualmente, los laboratorios se encuentran en proceso de acreditación bajo el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. El Grupo de Investigación en Materiales y Estructuras de Construcción dio sus inicios hacia el año 1990 y desde ese entonces ha sido avalado y clasificado por Conciencias como Grupo C. Las líneas de investigación más importantes del grupo son el estudio de las estructuras, de los materiales para la construcción y el apoyo a la gestión en las empresas de construcción. El Grupo en Predicción y Modelamiento Hidroclimático GPH fue fundado en 1998 por los profesores que componíamos el área de aguas
Inicialmente fue clasificado por Colciencias en la categoría B y sus áreas de investigación son la hidrogeología, el flujo en medio poroso y fracturado y el clima. El grupo de geomática, gestión y optimización de sistemas se encuentra adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil desde 1998. Actualmente el grupo está clasificado en la categoría C de Colciencias. Las principales líneas de investigación del grupo son en el área de ingeniería de preservación y conservación de recursos naturales, en el área de ingeniería de transportes, en modelo y optimización de sistemas, y por la cual se conoce más al grupo en tecnologías emergentes en geociencias e ingeniería. La acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento dado por los pares académicos a la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social. La Escuela de Ingeniería Civil recibió su primera acreditación en el año 2000 por un periodo de 5 años. En el año 2008, aprobó la reacreditación para un periodo de 6 años. Los beneficios de que la carrera de Ingeniería Civil esté acreditada para nuestros egresados son prestigio social y académico de la institución por la alta calidad del programa, reconocimiento y convalidación del título a nivel internacional, facilidad en los procesos de movilidad de estudiantes y profesores y mejoramiento continuo en la calidad del programa. La Escuela de Ingeniería Civil promueve dentro de su plan de mejoramiento diferentes proyectos. El primero de ellos tiene que ver con el fortalecimiento de la función de investigación. Consiste en realizar actividades que mejoren la productividad en cuanto a artículos, libros, software y ponencias en eventos nacionales e internacionales que se encuentren indizados por Colciencias. Consolidación de la calidad académica del programa. Promueve actividades investigativas y pedagógicas que estimulen y mejoren los resultados académicos de los estudiantes. Fortalecimiento de la actividad de extensión y proyección social. Basado en actividades de prestación de servicios como acompañamiento, asesoría, soporte científico y tecnológico para beneficio de la sociedad. Incremento de la capacidad experimental, enfocado en la optimización del servicio prestado por los laboratorios en los campos de docencia, investigación y extensión. Fortalecimiento de la formación continua y mejoramiento de las competencias académicas de los profesores. Se centra en el interés institucional de contar con profesores altamente formados y calificados bajo los estándares nacionales e internacionales. Mejoramiento del clima organizacional. Consiste en llevar a cabo actividades que promuevan el bienestar de la comunidad académica, conformada por estudiantes, profesores y empleados administrativos. Fortalecimiento de las relaciones internacionales. Sustentado en el contacto permanente con destacadas instituciones de educación superior y establecer convenios que permitan el fortalecimiento de la calidad académica y científica. Mejoramiento de la interacción del programa con los egresados. Centrado en realizar actividades que mantengan los vínculos con los egresados del programa mediante la integración y formación continua.